objeto del examen de hoy es una mujer bien alimentada y desarrollada de 29 años. La causa de muerte es indeterminada, pero el hermano Wells la vio desmayarse durante la terapia musical con convulsiones y gritando. ¿Qué órgano hereje de su pálida y desperdiciada carne rechazó la música antigua? El examen inicial no mostró rigidez y la palidez era mínima y sin asentar. El cuerpo sin embalsamar está bien conservado y fresco al tacto. La presión en el pecho revela piel flexible, sin contusiones ni marcas. Es suave y perfecta. ¿Por qué hará falta la muerte para purificar la oscuridad de tu carne? ¿Cómo eliminar la herejía de tu cuerpo y conservar esta maravillosa forma simétrica? ¿Cómo extirpar la malvada influencia del forastero de tu interior y dejar solo la gracia y la belleza perfecta? Así, querida, eres adorable así. Adorable. ¿Alguien ha pasado por aquí? ¿La mujer de mi visión? La destrucción que has dejado a... Algo no va bien. ¿Caminarías por carbones ardientes o cristales rotos? Nada puede perturbar el trance de la hermana Rose. Cada día hallamos todo más en este lugar está a morder la herejía de este sucio lugar. Lo vemos todo a su tiempo. Quinn hizo bien en traernos aquí. Mira, la visión no se desvanece. ¡Tú! ¡Este no es tu sitio! Hay una ¡la razón de tu llegada será tu fin! ¡Guardaremos ese puñal lejos de mirar a sus retratos! ¡Esto es una música sagrada para hacer pedazos tu mente! ¡Ese ojo negro! ¡Volved, no, hermanas! ¡No alcanzarás el destino! ¡Ceguera! ¡Oh! 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 ¡O
una hermana de la Orden del Oráculo. Puedo echarle un vistazo con un proyector de Silvo Garcías. Si la Orden del Oráculo puede ver el futuro, esta placa me dirá lo que necesito saber. Todos nos temían morder y morder.